Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros estimados compatriotas salvadoreños en el exterior, hermanos de la diáspora salvadoreña, como nosotros les llamamos, así como también a nuestros hermanos suscriptores y amigos de Válvula Política, a nuestros hermanos extranjeros con el corazón de oro salvadoreño y también a nuestros queridos hermanos compatriotas que viven aquí en nuestra patria hermosa, patria linda, esa campiña salvadoreña, mis estimados que eh, pues tenemos en nuestro territorio salvadoreño y para nosotros es un gran privilegio y un gran placer que nos pueda estar acompañando en esta hora de la mañana aquí en el salvador siendo ya viernes 30 de diciembre del 2022 mis estimados aquí en nuestra patria estamos definitivamente en horas de mañana pero ya solamente falta un día para que lleguemos a el final de este año 2022. Ojalá que los nuevos proyectos, que las nuevas metas, que los nuevos objetivos que usted pueda tener, pues puedan hacer eh, puedan ser cumplidos con la bendición y con la ayuda de nuestro creador, ¿verdad? Y sobre todo que todo sea exitoso para el siguiente año 2023. Así es que mis estimados, este día quiero hablar algunas de las noticias que han acontecido en las últimas horas y durante horas de la tarde y noche del día de ayer jueves, mis estimados, pero también algunas informaciones bastante importantes, ya que los cercos de seguridad implementados por parte del presidente de la República, Najib Bukele, han sido sumamente exitosos. Tanto es el éxito, mis estimados, que en solamente cinco días, como usted lo está viendo en el titular, de válvula política, ya los funcionarios del Gabinete de Seguridad y Justicia, así como también el Ministerio de Obras Públicas, han reportado 139 pandilleros, 139 delincuentes, 139 narcotraficantes, 139... 139, eh, pues criminales en este caso que han sido ya capturados y extraídos de este cerco de seguridad. Son dos en específico los que se han eh, establecido el día 24 de diciembre y me refiero al cerco de la comunidad Tutunichapa número uno en San Salvador y el cerco de la comunidad La Granjita también en San Salvador, donde se han destinado mil soldados del ejército para cada uno de estos cercos. Así como 130 para el cerco de Tutunichapa, 130 policías y 100 policías en el cerco de seguridad de la comunidad La Granjita. Así es que, mis estimados, ¿alguien tiene alguna duda que las estrategias de seguridad del presidente de la República Nayib Bukele son exitosas? Aquí usted está viendo, cinco días lleva el cerco de seguridad en estas dos comunidades, mis estimados, y ya 139 capturados, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a estar hablando acerca de esa noticia, pero también... Tenemos otras noticias que desarrollar de lo último y de lo, eh, en este caso, más relevante que ha acontecido en nuestro país, El Salvador. Así es que póngase cómodo, mis estimados, y demos inicio a esta transmisión de Válvula Política. Noticia número uno. El día de ayer, mis estimados, en horas de la mañana, el ministro de eh, el viceministro, perdón, de transporte de El Salvador, Nelson Reyes, brindaba una entrevista televisiva en la cual daba importante información acerca de el número de conductores que habían sido ya detenidos por parte de eh, pues los controles vehiculares que se están efectuando y también los eh, tests o controles antidoping que están haciendo por parte de este gobierno duplicando los esfuerzos en este plan fin de año 2022 y es que de acuerdo al titular del viceministerio de transporte mis estimados hasta estas alturas se han reportado 115 conductores peligrosos en lo que va de diciembre de este año que han sido sacados de circulación. Con el fin de brindar seguridad vial a la población en esta temporada festiva, el viceministro de Transporte Nelson Reyes, en coordinación con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, ha reforzado la instalación de puntos de control vehicular a escala nacional, lo que ha permitido sacar de circulación a 115 conductores peligrosos. En el mes hemos desplegado más de 100 dispositivos de diferentes tipos informaba el eh, viceministro en lo que va de diciembre de este año ya llevamos 115 conductores peligrosos detenidos y pues se les aplica mencionaba él la sanción correspondiente así es que mis estimados esto es parte de la información que estaba brindando el funcionario en torno a los eh, conductores en este caso que son eh, considerados como peligrosos por, por manejar en estado de ebriedad. Y además mencionaba al mismo tiempo que para esta época festiva se han desplegado a más de 2.300 agentes eh, del Viceministerio de Transporte para estar al servicio de la población y que se cuenta con el apoyo de los inspectores y del personal que suma más de 800 miembros para atender este tipo de actividades. ¿Qué actividades? Pues la de los controles vehiculares, el tema también de los controles antidoping y además de esto la dirección del de tráfico vehicular, por lo que él hacía referencia a que eran 2.300 agentes que estaban al servicio de la población y que también se sumaban inspectores y personal alrededor de 800 miembros para atender cualquier tipo de actividades en estas vacaciones de fin de año. Además, por el otro lado también, el viceministro de Transporte Nelson Reyes destacaba que a pesar del incremento del parque vehicular anual en el país que es del 8% se ha registrado una reducción en los indicadores de siniestrabilidad vial por diferentes razones como la aplicación de multas por parte de los gestores de tránsito en este sentido el funcionario detalló que la reducción de siniestros viales en lo que va del año 2022 es del 6 eh, del menos 6.9 por ciento respecto al 2021 y que en esta temporada festiva, desde el 23 al 28 de diciembre, la reducción es eh, del menos 8.11% en temas de accidentes de tránsito, mis estimados. Así es que esas eran las palabras del de viceministro de Transporte, Nelson Reyes, en cuanto al número de capturados, eh, que son 115 ya conductores peligrosos, como lo afirmaba en este caso él en lo que va de este mes y de la ejecución del plan fin de año 2022, pero también él hacía referencia a la reducción de los accidentes de tránsito, los cuales pues en este mes de diciembre han reducido o se han reducido en 8.9%, a pesar, decía él, del incremento del parque vehicular, es decir, de la cantidad de vehículos que día con día, eh, pues, circulan en nuestro territorio y que día con día hay en nuestro país, El Salvador. Así es que esta es la primera noticia, mis estimados, de lo que decía el viceministro y le presento a continuación las declaraciones que él brindaba a través de esta entrevista televisiva en la cual brindaba estos detalles importantes, ¿verdad? Vea usted digamos que este tema de los accidentes o siniestros viales es un problema a nivel mundial, la misma eh, Organización Mundial de la Salud pues nos menciona que alrededor eh, de 1.3 millones de personas fallecen todos los años alrededor del mundo. Eh, es catalogado incluso como una pandemia. Nosotros en el país, pues obviamente no, no estamos exentos de este tipo de problemas, eh, pero estamos buscando eh, las soluciones y garantizar que la población pueda desplazarse de una manera más segura. En el mes de diciembre hemos desplegado más de 100 dispositivos. Eh, de diferentes tipos, ahí hay controles antidoping, eh, controles de, de, de transporte colectivo, de transporte de carga, controles vehiculares en general. Eh, nosotros tenemos desplegados más de 2.300 gestores en todo el mes de diciembre para poder apoyar en este tipo de temas y para ponerse al servicio también de la población en caso de cualquier emergencia. Estamos en coordinación con nuestros inspectores y personal médico que suman más de 800 elementos para poder atender este tipo de, de actividades y obviamente nos coordinamos con la Policía Nacional Civil. Civil, eh, quienes tienen más de mil elementos también a disposición durante todo el mes para poder eh, pues realizar este tipo de actividades. Así es que ahí usted tenía las declaraciones del viceministro de Transporte, Nelson Reyes, que está jugando un papel muy importante en coordinación tanto con la Policía Nacional Civil así como también con el Ministerio de Obras Públicas, mis estimados, ya que son los encargados de desarrollar. Todos estos controles vehiculares y estos controles antidoping que son los que permiten, sobre todo, número uno, extraer a los conductores peligrosos, ¿verdad? Los que están manejando en estado de ebriedad y que hasta este momento, como ya lo decíamos en reiteradas ocasiones a través de esta primera noticia, son 115 los que se han reportado hasta el día de eh, hoy. Y por el otro lado, también, mis estimados, él decía que eran alrededor de 800 inspectores eh, y también miembros del BMT que han sido desplegados para poder realizar este tipo de actividades que está desempeñando el viceministerio de transporte y mil policías o mil agentes de tránsito que también eh, pues están trabajando de manera coordinada con ellos así es que la accidentabilidad vial a pesar del incremento del parque vehicular ha eh, reducido o se ha reducido en un menos 8.9% en el mes de diciembre, según lo afirmaba el eh, viceministro de Transporte Nelson Reyes. Pero bueno, pasemos a otra noticia, mis estimados, noticia también importante, noticia relevante, y es que también el Ministerio de Obras Públicas ha brindado una nueva actualización de los datos de hasta estos momentos le, el número de asistencias viales que ha tenido que atender como parte de este programa que lanzaron que se llama Mob te asiste mis estimados y es que el ministerio de obras públicas ha confirmado ya que ellos han brindado hasta el día de ayer mis estimados 29 de, de diciembre eh, asistencia vial de carácter gratuita a 1205 conductores en lo que va de este Mes. El Ministerio de Obras Públicas ha brindado 1,205 servicios sin costo por medio del plan Mopte de Asiste, con el cual han atendido emergencias de salvadoreños en la carretera, como desperfectos mecánicos o falta de combustible, o salvadoreños que se les ha pinchado una llanta, o en este caso, ha tenido problemas. Con eh, temas mecánicos del de vehículo. Dichas atenciones, mis estimados, se han brindado desde el primero de diciembre hasta el 29 de diciembre, es decir, hasta el día de ayer, a escala nacional, y el servicio decía el Ministerio de Obras Públicas que se va a mantener hasta el 2 de enero del 2023. Según lo informó el Ministerio de Obras Públicas, los usuarios, lo único que tienen que hacer para poder solicitar el servicio, que es completamente gratuito, es llamar al número telefónico 2510-0199 y además el ministro de Obras Públicas recordaba que eh, si algún salvadoreño tenía algún inconveniente en la carretera que podía llamar a ese número telefónico y que ese número estaba activo las 24 horas del día y los 7 días de la semana en todo el territorio nacional por lo que se hacía referencia por parte del MOP o del Ministerio de Obras Públicas que la grúa llegaría al lugar y trasladaría al vehículo a la ubicación que el conductor le indicara ya fuera en la gasolinera más cercana o en la casa de este conductor y que este servicio se había habilitado para las vacaciones navideñas y de fin de año con el objetivo de brindar una mayor seguridad vial a los conductores. Así es que mis estimados, la asistencia vial se ha incrementado, decía el Ministerio de Obras Públicas con la temporada de fin de año, debido a que hay mayor eh, afluencia de salvadoreños que están haciendo turismo interno debido a las condiciones de seguridad que han permitido a la población viajar con mayor tranquilidad. Gracias Gracias a estas medidas de seguridad que se han venido implementando por parte del de Gobierno de la República de El Salvador. Y los usuarios están agradeciendo a este gobierno, al presidente Nayib Bukele, por brindar esta atención gratuita a través de este programa de asistencia vial llamado MOP te asiste, mis estimados. Así es que aquí tiene algunas de las imágenes que nosotros queríamos compartir también. De este programa de asistencia vial, y que en este caso ya ha ayudado a 1.205 salvadoreños que por algún motivo han tenido desperfectos mecánicos con su vehículo, se han quedado sin gasolina, en este caso eh, pues probablemente han tenido una llanta pinchada o sus llaves de los vehículos eh, pues básicamente han quedado adentro y ante esta situación mis estimados les quería mostrar las publicaciones del de Ministerio de Obras Públicas decía el Ministerio de Obras Públicas el día de ayer 29 de diciembre

que eran ya 1.205 servicios sin costo de eh, el programa MOPTE asiste los que se habían brindado a los salvadoreños hasta el día jueves 29 de diciembre y que seguirían apoyando ante cualquier desperfecto mecánico hasta el día 2 de enero del 2023. Así es que mis estimados si usted tiene familiares si usted tiene amigos que vivan aquí en el Salvador o de pronto si usted se encuentra en el territorio de El Salvador porque ha venido a pasear a pasarla con su familia y por algún motivo tiene algún inconveniente ya nosotros le habíamos proporcionado el número telefónico para que usted pueda llamar eh, a este servicio que es un servicio completamente gratis, no tiene ningún costo y la llamada la puede hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ahí usted está observando lo que compartía el Ministerio de Obras Públicas. De igual forma, el Viceministerio de Transporte eh, hacía eco de esta misma noticia, mis estimados, y ellos reafirmaban lo que ya decía el MOP, que ya llevaban brindados mil. 205 asistencias viales a nivel nacional y que también se le recordaba a usted que el servicio estaría disponible solamente hasta el 2 de enero del de 2023 y que solo se debía de llamar a este número que usted está viendo a continuación a través del mismo Twitter del de Viceministerio de Transporte que es el 2510-0199. Y aquí usted está observando más vehículos que también estaban haciendo uso de estos servicios de asistencia vial, mis estimados, lo cual es el gobierno está poniendo a disposición de, la sal de, de los salvadoreños, pero también de los ciudadanos extranjeros, no se le vaya a olvidar esto, de manera gratuita. Así es que ahí lo tenía usted y esta era otra de las informaciones a manera de datos estadísticos que nosotros le queríamos proporcionar, ¿verdad? Es decir, que no solamente los vehículos están haciendo uso de este servicio, sino que también, para que usted se dé cuenta, hasta las motocicletas pueden ser remolcadas o pueden ser eh, básicamente ayudadas por parte de este programa que brinda el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Viceministerio de Transporte, mis estimados. Bueno, ahí tenía usted la segunda noticia con la que queríamos iniciar este día en válvula política, día de viernes del cuerpo, lo saben mis estimados, el cansancio pues para muchos de ustedes yo sé que es evidente y pues obviamente así como también ustedes trabajan, tienen el derecho de poder descansar, ¿no? Nosotros pues también... Estamos tomando a consideración si en algún momento eh, pues tenemos algún, tip eh, algún tipo de pequeñas vacaciones, aunque sea una salida para la playa, pero todavía estamos en veremos. Así es que mis estimados, mencionarles que estas son parte de las noticias que han acontecido en las últimas horas en nuestro país, El Salvador. Y vuelvo a pantalla para compartirle una siguiente información. Mire. Hablando de temas de tránsito, hablando del tema de seguridad vial, mis estimados, pues también tenemos que hablar de otra temática que suele estar presente en nuestro país y que hasta el día de hoy no se ha desaparecido. De hecho, mis estimados, lamentamos tener que dar esta noticia, pero es parte de lo que ha acontecido en las últimas horas. El día de ayer, mis estimados, se estaba compartiendo esta información que se ha hecho viral a través de las redes sociales y de hecho son videos que han surgido en las redes sociales y en donde la población salvadoreña está solicitando la aplicación de los tres doritos después. Es decir, en pocas palabras, para el que no me entiende, de que la autoridad, de que la Policía Nacional Civil haga la identificación de estos sujetos y... Además de esto, que procedan a la captura de los mismos por delitos relacionados como desórdenes públicos, eh, delitos relacionados en este caso como lesiones también entre otros. Así es que mis estimados, al parecer hay algunos lugares en donde los salvadoreños todavía estamos actuando como cavernícolas y como neardentales, porque resulta, mis estimados, que estos dos hombres a los que usted está viendo en la imagen se fueron a los golpes allá en una vía pública en la ciudad de San Miguel. Imagínense usted. Qué vergüenza, mis estimados, tener que arreglar diferencias, no poder dialogar, no poder ponerse de acuerdo, no poder hablar las cosas de manera pacífica, de manera tranquila, sino que tener como el único mecanismo de solución de controversias o de conflictos el tema de los golpes, el tema de la violencia, el tema de la intolerancia. No puede ser, necesitamos cambiar de cultura. Pero lo que le quiero comentar, mis estimados, es que a través de las redes sociales se viralizaron dos videos que estaban mostrando el momento exacto en el que dos conductores particulares se fueron a los golpes en plena vía pública. Se trata de dos sujetos que por razones que todavía... Todos los usuarios desconocemos, los que hemos visto este video, decidieron parar sus vehículos allá en la ciudad de San Miguel, en el bypass, mis estimados, y arreglar sus diferencias a puño limpio y en pleno tráfico en el centro de la ciudad de San Miguel. Así es que sin importarles nada a estos sujetos, pues básicamente lograron o comenzaron a intercambiarse golpes entre ellos frente a las personas que a esa hora estaban circulando por esta arteria. Así es que las esposas o supuestas mujeres de ambos sujetos salieron de los vehículos para intentar separarlos, pero fue imposible. De momento, como le repito... Se desconocen las causas que han llevado a estos sujetos a terminar de esa manera. Y desde otro ángulo incluso se puede observar cómo los hombres tuvieron la, eh, la o mejor dicho, detuvieron la marcha eh, de algunos de los vehículos y sin mediar palabra comenzaron con esta brutal pelea. Incluso los testigos afirman que este eh, tipo de hechos son cada vez más, co más comunes, más recurrentes. Por lo que están solicitando que estos sujetos sean ubicados y que les puedan sancionar eh, sobre todo a los protagonistas de esta pelea a fin de sentar un precedente. Yo creo que la población salvadoreña lo que quiere es la aplicación, mis estimados, de los tres doritos después, como nosotros decimos, y vamos a ver en estos momentos este video que se compartía por parte de la autoridad, por parte de, eh, bueno, no de la autoridad, pero sí de las redes sociales, mis estimados, y esto es en plena vía allá en el centro de San Miguel. Se lo pongo a continuación y se lo narro para que usted lo pueda observar. Esta es una cámara de vigilancia que estaba en uno de los negocios. Aparentemente todo se ve que eh, circula de manera normal. Los vehículos básicamente están transitando de manera normal, hasta que de repente el sujeto del pickup se baja, mis estimados, sin mediar palabra se dirige hacia el otro vehículo que está delante de un sujeto de un vehículo sedán. Le abre la puerta de manera violenta y comienzan los golpes sobre todo eh, la violencia, los puñetazos. Eh, y bueno, en este caso, una de las mujeres que iba acompañando a uno de los sujetos salió literalmente del vehículo para tratar de ayudar, en este caso, a la separación de estos dos hombres. Posteriormente va a llamar a la otra mujer a pedirle ayuda. La otra mujer sale, mis estimados. Los trata de separar, en este caso la otra no se acerca mucho, pero vea usted que posteriormente, después de esto, eh, las dos personas, pues la mujer que estaba en este caso tratando de separarlos, lo logra hacer y finalmente los sujetos se meten de nuevo a su vehículo y... Básicamente como que si nada hubiese pasado. Ahora, hay una reacción evidente del, de, del sujeto que fue atacado en un primer momento, que no era el del pickup, sino el del vehículo sedán, el cual eh, pues evidentemente reacciona con golpes y eh, aparentemente se trata de una persona ya eh, eh, de avanzada edad, pues la que estaba manejando el vehículo que entró y pues esto es lo que se ha observado. Todo esto fue captado. Por esta cámara de seguridad de esta empresa, usted puede observar que no hubo ningún motivo o al menos en la cámara no podemos notar que algo haya sucedido, algo extremadamente grave o que haya una justificación del por qué el, este sujeto que usted está viendo ahí en pantalla se acerca hacia el segundo sujeto y comienza en este caso el intercambio de los golpes una vez que le abre la puerta, ¿verdad? Así que finalmente... Dentro de todo de este show público que hicieron ellos en la carretera, en la calle, allá en, en el centro de San Miguel, mis estimados, pues el que terminó afectado fue el que llegó a, a generar básicamente el conflicto. El, el primero en que abrió la puerta y se dirigió al vehículo Sedán. Y vea usted que posteriormente el show lo protagonizaron. Hasta pararon el tráfico vehicular. A saber qué es lo que pudo pasar. Pero de verdad. Estos actos de intolerancia no pueden ser permitidos por la autoridad. Nosotros, de la manera más atenta, mis estimados, hacemos el llamado a las autoridades para que. En este caso, pongan carta en el asunto. Yo creo que en este video se ve mucho más claro qué es lo que pasó. Y que, eh, pues, definitivamente. Se apliquen los tres doritos después. Es decir, que se capturen a estos sujetos por desórdenes públicos. Que se capturen a estos sujetos porque probablemente pudo haber el delito de lesiones. Y eh, pues definitivamente esto eh, pues no es correcto, mis estimados. Nosotros debemos de cambiar ese tipo de cultura de intolerancia que cada vez, eh, aunque parezca ser que es algo más normal y más común que se pueda observar en las calles, hay que decirlo con total sinceridad, no está bien. Y sobre todo debemos de aprender a dialogar, a entendernos como gente, no a darnos garrotazos, no a darnos golpes o no a decir palabras, incluso eso es, ¿verdad? Porque hay gente que hasta eso hace, eh, insultar a las otras personas y pensando que de esta manera va a solventar los problemas, ¿verdad? Así es que... En este caso se desconoce cuál ha sido la causa, evidentemente de eh, pues esta pelea, de este conflicto. Eh, en lo particular siempre yo he tratado de descifrarlo, pero no eh, no puedo, no lo entiendo honestamente qué es lo que sucedió ahí. Y yo creo que así como estoy yo, pues creo que ustedes están de la misma manera y los usuarios en las redes sociales lo único que están pidiendo es que se identifiquen y que se les ponga la sanción que por ley les corresponde. Ya no estamos para tolerar este tipo de violencia, de este tipo de intolerancia. Ya no estamos para tolerar este tipo de actos, mis estimados, que lo único que hacen es generar una inestabilidad en materia vial también. Y esto nos afecta a todos, ¿verdad? Así es que esperemos que las autoridades puedan reaccionar. De manera súper rápida ante esta temática. Bueno, vamos a hablar acerca de otra noticia, mis estimados. Pasemos a otra información. Y aquí ya vamos a noticias más agradables, más bonitas. En este día, viernes 30 de diciembre del 2022, ya el 31, a la vuelta de la esquina. Hasta aquí siento el olor del pavo, mis estimados, para los que cocinan pavo. Hay otros que hacen carne asada. Hay otros, en este caso, que hacen. Eh, lomo de cerdo, por ejemplo, hay otros que están ya eh, en este caso buscando al chumpe, ¿verdad? Para hacerlo el 31. Me refiero a los que tenemos la costumbre de despedir el, eh, el año con una cena, eh, no es navideña, pero sí una, seña, una cena con nuestra familia, ¿verdad? Así es que ahí me escribe en la caja de comentarios y en el chat también qué tipo de comida es la que pretende usted realizar. En fin de año o en vacaciones, o mejor dicho, el fin de año 2022, el 31 de diciembre. Y bueno, de verdad, espero de todo corazón, ¿verdad?, que eh, lo que usted tiene pensado comer lo pueda disfrutar con sus seres queridos, con su familia, o al menos si no está viviendo con su familia, pues lo pueda disfrutar en paz y en tranquilidad, ¿verdad? Bueno, pero avancemos en el desarrollo de estas noticias, porque quiero comentarles también otra noticia agradable. Y es, mis estimados, que El Salvador ha roto ya un récord de emisión de pasaportes eh, en nuestro país. Y es que la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos de América, allá en Washington, eh, ha mencionado, mis estimados, que El Salvador ha roto un récord en entrega de pasaportes en el exterior. La embajadora Milena Mayorga informó el día de ayer, mis estimados jueves eh, 29 de diciembre del 2022, que 223.183 pasaportes ya han sido entregados a la fecha por las autoridades migratorias a pocos días de concluir el año 2022. Hemos agilizado y mejorado los servicios en las 25 oficinas consulares en Estados Unidos, manifestaba la diplomática a través de su cuenta de Twitter. Este es el resultado, mis estimados, de las estrategias de seguridad, salud, economía y turismo que ha implementado el gobierno. ...de la República para posicionar a El Salvador a nivel internacional. El efecto integral se está observando en la recepción de visitantes, entre ellos salvadoreños que están radicados en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo para poder disfrutar de las atracciones turísticas de nuestra nación. Así es que esto está reflejando en la actividad eh, constante en el área de migración del Aeropuerto Internacional donde se siguen registrando el ingreso de miles de salvadoreños residentes en el exterior que vienen al país para poder celebrar esta temporada con sus familiares y con sus seres queridos, mis estimados. Así es que se ha roto ya el récord y como les repito, mis estimados, lo más precioso de todo esto es que son 223.183 compatriotas salvadoreños que ya tienen su pasaporte listo, que ya se les emitió, que ya se les entregó por parte de los distintos... Consulados de nuestro país allá en el exterior, y aparte de esto, también eh, dicho sea de paso, matamos dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también esto representa que hasta este momento hay 223 salvadoreños, eh, 223 mil, corrijo, salvadoreños que están listos para poder ejercer su voto en el 2024 y otorgarle la victoria al presidente de la República, Najibukele. ¿Qué le parece, verdad? O sea, es una noticia doble y por lo tanto esto también quería informárselos y le comparto a continuación el Twitter de la embajadora. De El Salvador Milena Mayorga, embajadora de El Salvador allá en los Estados Unidos y en Washington, D.C. Así es que vea usted, decía eh, la embajadora Milena Mayorga, que eh, pues veintitrés mil tres, era el número de pasaportes de, eh, sobre todo, salvadoreños o el número de pasaportes que se han entregado hasta la fecha y a días de concluir el año 2023, por lo que han agilizado y mejorado los servicios que se proveen en las 25 oficinas consulares en Estados Unidos. Así es que, mis estimados, esta también es una excelente noticia y yo le animo a usted. Le insto a usted que si no ha sacado su pasaporte todavía y usted lo tiene vencido, bueno, entonces está tiempo de sacarlo para estar preparado para el 2024. Pero además, mis estimados, si usted no está seguro de cuándo se vence su pasaporte, le sugiero que vaya inmediatamente a visualizar la fecha de vencimiento de su pasaporte y así determine si la vigencia o la fecha de vigencia le llega para que le pueda cubrir el tema de las elecciones del 2024 también. Así es que ahí tenía usted otra noticia, mis estimados, que estamos brindando aquí a través de Válvula Política. Y además, eh, la embajadora Milena Mayorga allá en Estados Unidos, en Washington, decía que también 175.346 DUIs fueron emitidos este año 2022 con la impresión in situ en los siete consulados y el resto de consulados en los Estados Unidos. Es decir, los consulados donde actualmente ya se cuentan con las máquinas del Registro Nacional de las Personas Naturales o el RNPN para poder emitirlos en el mismo momento. Así es que, mis estimados, 175 mil compatriotas, aparte de los 223 mil que ya cuentan con pasaporte, ya tienen también documento único de identidad. Y esto eh, pues fue emitido en los siete consulados de Estados Unidos y pues eh, ya van a poder votar para el 2024 también. Así es que decía la embajadora que cerrábamos el 2022 dignificando a la diáspora como le había pedido el presidente de la República Nayib Bukele al mismo tiempo que compartía esta fotografía de un salvadoreño más, mis estimados, que estaba recibiendo su documento único de identidad. Así es que esta es otra noticia, mis estimados, que nosotros... Queríamos eh, compartir con cada uno de ustedes porque consideramos que es relevante, ¿verdad? Y que es una buena noticia para que usted se pueda animar a que si usted no lo ha sacado, lo saque inmediatamente. O en este caso, tenga presente que en el 2023 lo puede hacer de manera mucho más rápida, mucho más expedita, porque se están mejorando los servicios consulares, mis estimados. O por lo menos eso es lo que se está diciendo por la embajadora Milena Mayorga, ¿verdad? Bueno. Ahí tenía otra de las noticias, ahora sí vamos prácticamente a la recta final de nuestro programa de Válvula Política y quiero comentarles mis estimados que en horas de la noche ya del día de ayer eh, para despedir el día el presidente de la República Nayib Bukele también eh, escribía una publicación bastante interesante. Ustedes saben que hace algunos meses atrás, es decir, en el mes de agosto, para ser exactos, de este año 2022, el presidente de la República Nayib Bukele acudía allá a aquel lugar que se llama Punta Mango, mis estimados, en el oriente del país para poder dar inicio a la construcción de una serie de carreteras que van a conformar el circuito número 2 de Surf City, mis estimados, o Surf City número 2, que es eh, la que se va a desarrollar allá en el oriente del país, potenciando las bellas playas paradisiacas que nosotros tenemos e incluso también los spots de carácter mundial. Que eh, pues tenemos para el tema del surf. Resulta, mis estimados, que el día de ayer, en horas de la noche, me refiero al jueves 29 de diciembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una nueva vía de 11 kilómetros o una nueva carretera de 11 kilómetros para poder impulsar a través de este circuito de playas de surf city 2 las playas también de el departamento de la unión y sobre todo de Intipucá así es que mis estimados el presidente de la república Nayib bukele al que usted está viendo en la fotografía el día de ayer a través de su cuenta de Twitter informó sobre una nueva carretera que el gobierno va a construir de 11 kilómetros de extensión que va a abrir camino a las playas de Intipucá en el departamento de la Unión como parte de la inversión ejecutada en el circuito número 2 de Surf City. No solo estamos invirtiendo, decía el presidente a través de un tweet, eh, en, las, en las playas del este que forman parte del Surf City 2, sino también en otros pequeños paraísos como este, informaba el mandatario a través de su publicación en Twitter. Y además continuó, mis estimados, que con esta nueva carretera de 11 kilómetros también iban a abrir camino a las playas de Intipucá en el Departamento de la Unión. Y es que cabe destacar que en agosto el presidente de la República dio luz verde a las obras de construcción de la calle Punta Mango en el municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután, proyecto que forma parte del circuito 2 de la estrategia Surf City que fortalecerá y generará mejores oportunidades para el desarrollo turístico de la zona oriental del país. Con esta iniciativa, el gobierno está impulsando a la región oriental, mis estimados, la cual está conformada, como ya ustedes lo saben, por cuatro departamentos: San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Y para impulsar también el circuito 2 de Surf City junto con dos grandes proyectos estratégicos como lo son el Aeropuerto del Pacífico y el Tren del Pacífico, van a generar mejores oportunidades para el desarrollo turístico del de oriente del país y de todo El Salvador. Así es que mis estimados, atención con esto. Porque no solamente va a ser la calle que se va a construir que dirige en todo lo que es básicamente el eh, departamento de Usulután. Y a través de esta playa que se llama playa Punta Mango, mis estimados. Sino que también este es un circuito que va a abarcar la construcción de una carretera que va a tener 11 kilómetros y que va a pasar. Justamente por esta zona. Esta fotografía que usted está viendo es la hermosa playa, mis estimados, de la zona de Intipucá en el departamento de la Unión. Y como usted lo puede observar, el camino ya está y este es el que se va a construir. Eh, en total, y esto es lo que ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que este lugar también es sumamente hermoso porque la Unión tiene playas súper hermosas, playas de primer nivel también. Y por lo tanto, esto lo está haciendo el presidente para desarrollar lo que es el circuito número 2 de Surf City, mis estimados. También ahí tiene otra fotografía de eh, las playas de Intipuca en el departamento de la Unión. Y le muestro a continuación el video que presentaba el presidente de la República, Nayib Bukele, solo que por, co eh, por cuestiones de copyright no le voy a poner el audio, ya que tiene una música, mis estimados, y no sabemos o no estamos seguros si YouTube nos puede prohibir, eh, sobre todo, la reproducción del, del sonido, pero sí, en este caso, les voy a comentar o les voy a pasar lo que el presidente Nayib Bukele daba a conocer a través de su cuenta de Twitter. De hecho, esto lo puede observar usted que lo publicó a las 8 de la noche con 41 minutos hora de nuestro territorio salvadoreño, mis estimados, y eh, pues lo publicaba el día de ayer, 29 de diciembre. El presidente escribía este mensaje en inglés, pero con el uso del traductor decía lo siguiente, no solo estamos invirtiendo en nuestras playas del este, que forman parte del Surf City 2, sino también en otros pequeños paraísos como este. Es decir, como el paraíso de Intipucá, ¿verdad? En el Departamento de la Unión. Y decía que con esta nueva vía, o sea, con esta nueva carretera de 11 kilómetros, también abrirían un camino hacia las playas de Intipucá en el Departamento de la Unión. Entonces, él compartía este video que por cuestiones de copyright lo vamos a mutear, pero sí lo vamos a ver. Y es estas hermosas playas de Intipucá, mis estimados, que ya eh, pues el camino está de digamos es de tierra y es el que se va a construir por parte del gobierno de la república que es el que dirige a estas hermosas playa, eh, playas también y que es un camino que va a formar parte integral de Surf City circuito número 2 o en este caso la segunda versión de Surf City en el oriente del país así es que Definitivamente el presidente de la República nos sorprende nuevamente y nos sorprende dando a conocer cuál es el otro proyecto del gobierno que se va a agregar al circuito 2 de Surf City. Y me imagino que así como esta playa eh, se ha incorporado ya a este circuito, mis estimados, porque el presidente lo ha dado a conocer el día de hoy, eh, o mejor dicho, el día de ayer en horas de la noche. Eh, Básicamente yo creo que van a haber otras playas preciosas que tiene el oriente del país que actualmente están así en esa misma condición, condición de condición de que no están eh, recarpeteadas, pues no es sino que son de tierra y que van a ser modificadas por el presidente porque el objetivo del presidente es que se cree un circuito, ¿no? Un circuito eh, de carreteras que permitan llegar directamente hasta estas playas paradisíacas hermosas que tenemos en el oriente del país, de las más hermosas. Incluso yo me atrevería a decir que más que la zona central o la zona para central de nuestro país y la zona del occidente de nuestro país, que no es por menospreciar. Pero Oriente tiene las playas más hermosas que al menos mis ojos han visto, mis estimados. Y me refiero no solamente a Usulután, me refiero a La Unión, me refiero a playas de San Miguel, porque recuérdese que dentro de estas también está la playa El Cuco, está el Espino, por ejemplo, y otras playas que incluso tienen calidad de ser vírgenes. Es decir, que ni siquiera ha llegado nadie ahí porque no hay cómo acceder, ¿verdad? Pero... Yo creo que con esto que el presidente está haciendo de potenciar y, sobre todo, desarrollar toda una infraestructura dentro de este circuito, mis estimados, esto va a favorecer pues, que el, el turista, en este caso, tanto internacional como nacional, vaya a tener la oportunidad de poder llegar a estos destinos paradisiacos. Yo no sé si usted se ve en esta playa preciosa, ¿verdad? Este es Intipucá. Pero indudablemente tenemos que conocer esta zona de nuestro país ya cuando el presidente o cuando el gobierno haya construido toda esta carretera y este proyecto de infraestructura. Sumémosle a esto la construcción de Bitcoin City, sumémosle a esto el tren del Pacífico, sumémosle a esto el aeropuerto del Pacífico, mis estimados, wow, va a ser una zona sumamente dinamizada. Y va a favorecer a la economía, eh, sobre todo local, mis estimados. Así es que ahí tenía usted otra noticia, ¿verdad? Ojalá y que la podamos ver lo más pronto posible, construida y terminada. Que no me queda ninguna duda que así como va el gobierno, pues avanza en estos temas súper rápido. Bueno, mis estimados, llegamos ahora sí a la parte medular de este programa de válvula política. Ya para irnos despidiendo, quiero hacer referencia a que el día de ayer, mis estimados, eh, pues definitivamente las autoridades del Gabinete de Seguridad y Justicia Ampliado de nuestro país, en compañía del de ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez Herrera, ahí usted puede observar también al ministro de la Defensa René Francis Merino Monroy, al ministro de Seguridad y Justicia Gustavo Villatoro, Brindaron una conferencia de prensa en horas de la noche también, en la cual mis estimados dieron a conocer los datos más actualizados de la cantidad de pandilleros, de criminales, de delincuentes, de narcotraficantes que han sido extraídos de estos dos exitosos cercos que el presidente de la República de Bukele, que le dio orden de que se establecieran en el, dos, eh, en el 24 de diciembre del 2022 me refiero al cerco de la Tutunichapa, mis estimados al cerco de seguridad de la Tutunichapa y al cerco de seguridad de la comunidad La Granjita los dos en el departamento de San Salvador, donde hay dos mil soldados desplegados, mil en cada sitio y donde hay también 230 policías, es decir, 130 policías en la comunidad Tutunichapa y 100 policías en la comunidad La Granjita. Y es que el último dato que nosotros habíamos compartido para todos ustedes eran 63 sujetos, 63 pandilleros que habían sido capturados. Pero tal es el éxito de este plan, que es el plan control territorial, su fase número 5, y que ya hay. Tres cercos de seguridad implementados, mis estimados, que, eh, pues, definitivamente ya ha arrojado otros nuevos resultados. Tras cinco días de ejecución de este cerco de seguridad en estas dos comunidades, las autoridades han brindado ya un dato actualizado: son 139 los criminales, los pandilleros, los delincuentes, los narcotraficantes que han sido extraídos, mis estimados, de esta zona del de país y así lo daba a conocer el día de ayer la eh, autoridad competente. Así es que vamos a pasar a esta noticia porque las autoridades ya han reportado la captura de 139 delincuentes en la comunidad La Granjita y La Tutu, como nosotros le decimos aquí para no decir Tutu ni Chapa. Y es que, mis estimados, eh, el que tenía o oh, quienes estaban presentes era el ministro de la Defensa. René Francis Merino Monroy junto a los ministros de seguridad Gustavo Villatoro y el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez Herrera quien al final brindaron un nuevo balance acerca de las acciones ejecutadas en los cercos de seguridad instalados desde el 24 de diciembre del 2022 en la comunidad de La Granjita y Tutunichapa de San Salvador por ejemplo, quien tomaba el uso de la palabra primero, mis estimados, en esta comunidad que usted está viendo ahí en pantalla, y estas son algunas fotografías que se compartían en horas de la tarde, donde los funcionarios previo a dar esta conferencia hacían un recorrido de la comunidad, inspeccionaban todos los cambios que se habían hecho. Y eh, pues eh, uno de los primeros que tomaba el uso de la palabra era el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy quien afirmaba, mis estimados, que en cinco días se había logrado la captura de 139 pandilleros en ambas comunidades y que en esa comunidad de la Tutunichapa ellos ya llevaban extraídos 114 pandilleros o delincuentes y que en el cerco también establecido en la granjita ellos llevaban 25 delincuentes que habían sido extraídos de ese lugar, afirmaba el ministro de la defensa René Francis Merino Monroy y además añadió Dio mis estimados que en ambas comunidades habían sido decomisadas también armas de fuego, dinero básculas y estupefacientes y aseguró que la presencia militar y policial en la zona ha llevado paz y tranquilidad a los lugareños. Además mencionaba que con esto lo que estaban generando era un ambiente de tranquilidad, un ambiente de seguridad en el cual los niños pudieran desarrollarse libremente, informaba el ministro de la Defensa René Francis Merino Monroy. Por su parte también, mis estimados, el ministro de Seguridad y Justicia Gustavo Villatoro afirmaba y detalló que policías y militares, así como empleados de la alcaldía de San Salvador, han desmontado eh, una serie de chalets o champas que habían sido ubicadas en la comunidad Tutunichapa y que eran utilizados por los delincuentes para comercializar estupefacientes. Así es que mencionó él que todas las champas de la comunidad que se utilizaban para el comercio ilícito de estupefacientes habían sido desmontados y añadió que con estas acciones han quedado atrás los años de gobiernos anteriores a quienes llamó básicamente incapaces porque nunca quisieron recuperar la dignidad de los habitantes de la comunidad Tutunichapa. Estamos aquí para devolverle la dignidad, decía él, a la gente de la comunidad Tutunichapa. Aún faltan obras que vamos a seguir desarrollando de forma articulada, afirmaba el funcionario. Por otra parte, también, mis estimados, quien tomaba el uso de la palabra después del de ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, era el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, quien afirmaba, mis estimados, y explicaba... Como parte del cerco eh, que están instalando en la Tutunichapa, ellos ya eh, iban a instalar un total de 100 luminarias que iluminarían los pasajes y calles oscuros de la comunidad que eran utilizados por los, eh, por los criminales perdón, para intimidar a los lugareños. Y mencionó que en el cerco Tutunichapa eran cerca de 100 luminarias las que iban a colocar, pero que por el momento habían instalado 60 y que seguían trabajando. En los diferentes pasajes para que esa comunidad quedara 100% iluminada. Además, el ministro de la Defensa, mis estimados, después del uso de la palabra de el, eh, del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, él eh, enfatizaba que en el cerco de seguridad que se ha instalado en el municipio de Soyapango, mis estimados, desde el 3 de diciembre eh, hasta el 29, se lleva un registro también de 750 pandilleros que se han detenido en ese municipio que ya no están haciéndole daño a la comunidad, informaba también el ministro René Francis Merino Monroy. Así es que mis estimados, en términos generales, para que usted me pueda entender o pueda entender el contexto de la noticia, las autoridades... Brindaban este dato actualizado el día de ayer en horas de la noche y con esta noticia es con la que amanecemos en este día, ya que son, ya como usted lo escuchó, 139 pandieros capturados entre la comunidad Tutunichapa y la comunidad La Granjita en San Salvador, es decir, 114 fueron capturados en la Tutunichapa. Eh, 25 han sido capturados en la comunidad La Granjita de San Salvador y 750 han sido capturados en el cerco de seguridad en el municipio de Soyapango, mis estimados. 750 pandilleros. Casi para ponerle un ejemplo, son alrededor de 900-950 pandilleros los que se han capturado en estos tres cercos de seguridad que han resultado exitosos exitosos por parte del gobierno y es una política de seguridad exitosa de parte del gobierno y de parte del presidente de la República Nayib Bukele. Así es que mis estimados, como les quiero mostrar en pantalla ya que el ministro de Obras Públicas, como decía o como usted lo veía, él decía sobre el tema de las luminarias que ya habían colocado 60 luminarias, pero que el objetivo era colocar seis, eh, que era de colocar 100 luminarias por lo que le hacían eh, falta alrededor de 40 luminarias para que toda la comunidad tutunichapa estuviese plenamente iluminada y que no hubiese más oscuridad. Pues le comento que esto es lo que hicieron los funcionarios antes de dar la conferencia de prensa que ya usted sabe de qué se ha tratado. Los funcionarios verificaron, mis estimados pues eh, cómo se encuentra la comunidad, cuáles son las acciones que se han realizado durante todo este tiempo y además de esto estaban verificando cómo se ven las luces. Y de hecho, mis estimados, estas son fotografías que el mismo Ministerio de Obras Públicas había compartido de las instalaciones de estas luminarias LED en esta comunidad. ¿Cómo se ve actualmente o cómo se veía antes sin que eh, existiesen estas luminarias? Pues se veían así. Completamente oscuras, mis estimados. Era muy fácil para los pandilleros controlar este punto. ahí en la comunidad Tutunichapa. ¿Por qué? Porque, pues indudablemente, con esta cantidad de eh, sobre todo personas que vivían ahí. Y donde había poca luz. Era muy fácil para ellos. Cometer ilícitos ocultar estupefacientes, ocultar eh, drogas en este caso y comercializarlas porque era bien oscuro quién iba a querer acercarse allí, ¿verdad? Pero ahora con las acciones que se están haciendo por parte del gobierno y con las instalaciones de estas luminarias por parte del Ministerio de Obras Públicas, la cuestión ya ha dado otro giro completamente distinto. Y si no me lo cree, aquí usted lo está viendo en las fotografías, mis estimados, las luminarias ya le están dando otro giro al asunto y aparte son acciones paralelas que se han desarrollado por parte del de gobierno de la República del Salvador, en donde no solamente consiste en extraer a los, a los delincuentes, a los pandilleros, a los criminales, a los narcotraficantes, sino que también se está tra trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Obras Públicas para volver a revitalizar esta zona, otorgarle eh, sobre todo la, el lugar que había perdido y ahora la comunidad está teniendo otro nuevo rostro. Los niños están más seguros, las personas honradas, las personas que pues les ha tocado que vivir aquí ya ahora ya no tienen por qué tener miedo, por qué temor, eh, por qué tienen que tener temor, porque al final las autoridades, mis estimados, están garantizando seguridad y están garantizando que el control ha sido recuperado nuevamente. Así es que ya no son aquellas grandes oscuranas, sino que ahora todo está bastante iluminado y eso que solamente llevan 60 luminarias instaladas. El objetivo son 100 luminarias, lo dijo el día de hoy, o bueno, en la conferencia de prensa, mejor dicho, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Así es que vamos a ver inmediatamente de qué trató esta conferencia, mis estimados. Porque, como usted lo puede observar, los funcionarios supervisaron antes de dar eh, esta conferencia, en donde también estaban reunidos los miembros de la Policía Nacional Civil, los miembros del Ejército también, y en este caso miembros del sistema nacional de protección civil eh, asignados o destacados para San Salvador, al igual que el ministro de obras públicas. ¿Cómo comenzó esta conferencia? Pues con estos funcionarios, mis estimados, que iban a compartir detalles sobre los cercos de seguridad que se han implementado. El primero que tomaba el uso de la palabra era el ministro de seguridad y justicia Gustavo Viatoro, al que usted está viendo en pantalla, y él afirmaba, mis estimados, que cuando habían recibido la instrucción del presidente Nayib Bukele de implementar el cerco de la Tutunichapa, eh, así como también el de la Granjita, se involucraron, decía él, más de mil elementos de la Fuerza Armada y más de 130 miembros de la Policía Nacional Civil de diferentes unidades, principalmente de las unidades del narcotráfico y también o del antinarcotráfico, perdón, y de las fuerzas especiales. Además, mencionó él que también recibieron la orden por parte del presidente de la República Nayib Bukele. De generar trabajo articulado juntamente con la alcaldía de San Salvador y con el Ministerio de Obras Públicas, que desde el día primero de diciembre habían, eh, o mejor dicho, desde el día primero en el que se estableció el cerco de seguridad, eh, habían estado trabajando para revitalizar esta zona de la comunidad Tutunichapa y la comunidad de La Granjita. Esta comunidad, decía el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, fue estigmatizada por más. De 40 años, ahora como gobierno del presidente Nayib Bukele, no íbamos a venir solo a realizar una extracción y a decomisar los ilícitos de estas estructuras terroristas. Hemos venido a hacer cambios, decía, eh, sobre todo profundos cambios integrales o cambios holísticos. Además de esto, también. El ministro de Seguridad y Justicia Gustavo Villatoro mencionó que se desmontaron todas las champas que habían y que ya eran eh, que eran las que se utilizaban para el comercio ilícito de estupefacientes y que atrás habían quedado esos 40 años de gobiernos incapaces que nunca quisieron recuperar la dignidad de los habitantes de la comunidad Tutunichapa, afirmaba el ministro Gustavo Vía Toro. Y usted ya sabe, porque le compartimos aquí en Válvula Política el momento en el que la alcaldía de San Salvador desmanteló las 19 champas que se habían encontrado ahí en la comunidad Tutunichapa, sobre las cuales no había ningún permiso de funcionamiento y eran eh, sobre todo lugares donde los pandilleros que tenían controlada esta zona de la comunidad vendían estupefacientes. Ahora, el ministro de Seguridad proseguía hablando y decía... Que ellos estaban ahí para devolverle la dignidad a esa linda gente de la comunidad tutunichapa y que todavía hacía falta muchas obras que iban a seguir desarrollando articuladamente con el gobierno local, es decir, con la alcaldía de San Salvador y también con el gobierno central. Estas eran las palabras del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y al final él decía que esta era una muestra más de cómo ese ambiente de seguridad y libertad que estábamos viviendo los salvadoreños también estaba generando una inversión social que los mismos terroristas y criminales nunca habían permitido que se hicieran en estas comunidades. Así es que esto fue en términos generales el uso de la palabra del ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro. Pero también tomaba el uso de la palabra el ministro de la Defensa, René Francis Merino Morroy, y explicaba, mis estimados, que las personas que viven en esa comunidad se sienten tranquilos porque el mal que los gobernó en ese sector estaba desapareciendo. Totalmente, decía el ministro de la Defensa, René Francis Merino Morroy, y afirmó también que la fase número 5 del Plan Control Territorial tenía como objetivo principal sacar de esos lugares a todos los delincuentes. Estas fueron las palabras del ministro de la defensa y por el otro lado también el ministro de obras públicas Romeo Rodríguez Herrera mencionaba en la conferencia que desde el ministerio de obras públicas ellos venían trabajando para poder llevar acciones como las que eh, se estaban eh, ejecutando que era el tema de la iluminación donde se estaba ejecutando los cercos y que eh, ahí se iban a colocar 100 luminarias por lo que al final el objetivo es que quedara 100% iluminada esa comunidad, la comunidad tutunichapa, y que ellos iban a trabajar en conjunto para reconstruir y revitalizar todo ese sector, incluyendo aceras y espacios públicos, y que iban a trabajar de manera coordinada para cambiar la vida de las familias salvadoreñas. Así es que mis estimados... Estos eran los datos que se compartían de manera general por parte de los funcionarios aunado a ello a la información que le hemos presentado de los 139 capturados mis estimados que se han dado en los dos cercos de seguridad. Cerco de seguridad de la Tutunichapa y cerco de seguridad de eh, pues, la comunidad los granjite, Las Granjitas, perdón de San Salvador, ¿verdad? Así es que son 139 personas o pandilleros los capturados y 750 que se han capturado en el cerco de seguridad de Soyapango. Mire usted, así está la comunidad Tutunichapa, mis estimados, y este era el momento en el cual lo que había dicho el ministro de Obras Públicas, pues se había ejecutado y estas son las imágenes de prueba donde los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas se estaban enfocando en Brindar una nueva infraestructura a la comunidad tutunichapa, es decir a eh, iluminar completamente la comunidad al 100% con luminarias LED, ¿verdad? Ya la alcaldía de San Salvador hizo la destrucción de las champas en conjunto con eh, los cuerpos de seguridad y aquí usted puede observar que ya se ve un rostro completamente diferente. Se respira seguridad por las calles, se respira seguridad en este caso por los pasajes, como ya usted lo puede observar. ahí usted puede observar cómo los niños ya juegan de manera más libre mis estimados y evidentemente esto lo está logrando el exitoso cerco de seguridad implementado en la comunidad tutunichapa así como también el exitoso cerco de seguridad implementado también en la comunidad eh, pues eh, la granjita en san salvador y vea usted lo que antes era una preocupación para los ciudadanos ahora se ha convertido y se ha tornado en algo distinto, ¿verdad? Incluso el muro que antes no estaba iluminado, ahora pues luce iluminado. Porque este es el objetivo de eh, la seguridad del país, este es el objetivo del gobierno de El Salvador a través de las distintas instituciones del Estado, ¿verdad? Así es que son 100 luminarias las que se van a poner y de estas 40 ya se han instalado. Escuchemos, por favor, porque ya estamos a punto de finalizar nuestra transmisión de Válvula Política y quiero que escuchemos las declaraciones que brindaban. Hay una pequeña. Eh, una pequeña parte que les quería compartir de Noticiero El Salvador, de cuando las autoridades brindan lo más importante en esta eh, conferencia que se brindó, ¿verdad? De estos datos que les estoy proporcionando. Así es que veamos la continuación. Se los dejo para que juntos lo disfrutemos. Véalo usted. <laughs> Buenas noches. Las autoridades del Gabinete de Seguridad y del Ministerio de Obras Públicas brindaron un consolidado del trabajo que se ha realizado acá en la comunidad Tutunichapa y también en los cercos de seguridad instalados en Soyapango y en La Granjita hasta el momento. Son al menos 900 sujetos los que han sido capturados y varias porciones de droga las incautadas. En el caso del de cerco militar establecido en Soyapango, llevamos 750 delincuentes extraídos de, de, esa, de ese municipio. En esta comunidad llevamos extraídos a 114 delincuentes y en el cerco establecido en la granjita llevamos 25 delincuentes que han sido extraídos de ese lugar. Son más de 7 kilos de drogas que se han incautado, entre ellas marihuana, crack. Cocaína, se han hecho incautaciones también de básculas, celulares, motos, vehículos. Por su parte, el ministro de Obras Públicas detalló que las comunidades en las que se implemente la fase 5 del Plan Control Territorial también van a ser revitalizadas, tal como se está realizando acá en la Tutunichapa. Estamos trabajando en Soyapango, hemos empezado a colocar luminarias en el sector de Limón, en la Guayacán, en los Conacastes y estamos todavía no hemos terminado del todo pero se seguimos trabajando en los diferentes pasajes para que todos estos rincones que de alguna manera pues estaban dominados por pandillas ahora pues eh, puedan estar esos sectores totalmente iluminados. Y la operatividad de las fuerzas del orden van a continuar hasta sacar de las calles, de las comunidades y de los barrios y colonias al total de sujetos que por décadas le quitaron la paz y tranquilidad al pueblo honesto de nuestro país. Sin información, vuelvo con ustedes al Foro Alfa. Buenas noches. Si sí es que mis estimados, ahí lo puede observar un breve resumen de lo que Noticiero El Salvador presentaba en razón de la conferencia que ya hemos dado a conocer, y sobre todo todos estos datos de el número de personas extraídas, es decir, el número de pandilleros extraídos. Se lo vuelvo a repetir por última vez en el tema eh, este de esta noticia que les estamos compartiendo, son 750 pandilleros los que el ministro de la Defensa René Francis Merino Monroy ha confirmado que ya se han extraído del cerco de seguridad de Soyapango, el primer cerco de seguridad donde hay distribuidos 8.500 militares y 1.500 policías, en total 10.000 cuerpos de seguridad. En la comunidad Tutunichapa, mis estimados, se han extraído ya 114 miembros de pandillas o vinculados al narcotráfico en este caso y por lo tanto, mis estimados, eh, aquí hay desplegados mil soldados y 130 policías. Y en la comunidad Tutunichapa, perdón, en la comunidad La Granjita de San Salvador, se han capturado a 25... Pandilleros o 25 sujetos vinculados a la venta, distribución o comercialización de estupefacientes también, por lo que en total, mis estimados, aquí se han desplegado mil soldados más y también 100 miembros de la policía. En total, entre la comunidad Tutunichapa número 1 y la comunidad La Granjita de San Salvador, se han eh, capturado a 139 soldados pandilleros, ¿verdad? Más los 750 de Soyapango. Por eso son eh, alrededor de 900 o 950 pandilleros los que se han capturado en estos exitosos cercos de seguridad implementados por el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Alguien tiene alguna duda que el plan que el presidente está llevando a cabo es efectivo? ¿Alguien tiene alguna duda que el plan está sacando de las comunidades a estos delincuentes que estaban encrustados y que estaban ocultándose o escondiéndose de la autoridad? No nos queda a nosotros ninguna duda. A lo único que les queda la duda es a los opositores y a los miembros de la comunidad internacional que defienden a estos querubines, pero para el pueblo salvadoreño honrado y trabajador no nos preocupa que siga el régimen de excepción, no nos preocupa que el plan control territorial llegue a donde nosotros estamos porque no tenemos nada que temer, mis estimados. Y eso es lo más importante de esta noticia que les quería brindar. Pero no me quiero ir también sin compartir la última noticia y lastimosamente no es una noticia agradable, pero ¿qué le podemos hacer? Ya le habíamos comentado a usted, mis estimados. El día de ayer, eh, día jueves 29 de diciembre del 2022, mis estimados, la Policía Nacional Civil lastimosamente ha reportado la comisión de un delito de homicidio eh, que se dio allá en el municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador. Lastimosamente se rompió la racha eh, porque se ha registrado un delito de homicidio, mis estimados. Pero sin embargo, seguimos teniendo un muy buen conteo de días con cero homicidios. Solamente en el mes de diciembre se contabilizan 20 días con cero homicidios en nuestro país. Y el día de ayer, lastimosamente, pues este esta racha muy importante eh, se rompió. ¿Por qué? Porque un sujeto le arrebató la vida a su abuelita. No sé si usted se recuerda de esta noticia que la dimos el día de ayer en Horas de la Noche en el último programa de válvula política, pero si no, aquí se lo voy a recordar. Así es que lastimosamente, mis estimados, en honor a la transparencia y la verdad, la Policía Nacional de El Salvador ha compartido a las dos de la madrugada de este día viernes 29 de diciembre, mis estimados, de, de este día viernes 30 de diciembre, los datos de el día anterior del jueves 29 de diciembre y se ha reportado un homicidio en el país el cual eh, pues es un homicidio que ya se resolvió el crimen tras la captura del homicida el crimen se dio en Ciudad Delgado en el departamento de San Salvador y básicamente ya se capturó al responsable según lo estaba dando a conocer la misma Policía Nacional Civil si usted cuenta estos puntitos de las estadísticas actualmente son 20 los días con cero homicidios, pero el día de ayer a pesar de que llevamos ya cuatro días con cero homicidios, el día de ayer 29, jueves 29 de diciembre se reportó un homicidio. Y quién fue mis estimados, el sujeto que ya fue capturado, pues ya se lo mostraba yo el día de ayer, pero no importa si no lo vio, aquí está en pantalla. Es este sujeto que tiene por nombre Juan Miguel Zúñiga, de 28 años de edad, el cual fue capturado ayer a las 8 de la mañana con 48 minutos y eh, resulta que le arrebató la vida o asesinó a su propia abuelita, Rosa Porfiria Orellana Díaz, de 62 años de edad, en vías de Paleca en Ciudad Delgado, departamento de San Salvador. Así es que lastimosamente, mis estimados, pues aquí usted puede observar al asesino y este sujeto fue el que empañó el día de ayer con un homicidio, ya que si no hubiese hecho eso, pues hubiésemos cerrado con otro día con cero homicidios en nuestro país. Pero aún a pesar de ello, mis estimados, estamos con un buen número de días con cero homicidios, ¿verdad? prácticamente las dos terceras partes de, eh, de este mes de diciembre con cero homicidios y estamos a punto de completar o de culminar el día eh, 31 si es que Dios así lo permite verdad y el día 30 que es el día de hoy que todavía no lo podemos contabilizar eh, para poder superar eh, exactamente y ser el, el mes más seguro en toda eh, la historia de El Salvador y en todo lo que es este año 2022. Si, nos, eh, si se llegara a reportar los dos días que hacen falta con cero homicidios, estaríamos hablando que serían 22 días con cero homicidios, y por lo tanto, mis estimados, estaríamos rompiendo la racha que El Salvador traía del, eh, del mes de agosto y del mes de septiembre con cero homicidios eh, se, donde se registraron 21 días que han sido la mayor cantidad de días que hasta este momento el Salvador tiene con cero homicidios no lo pretendo perder pero eso era lo que le quería comentar así es que bueno mis estimados qué es lo que nos queda pendiente pues mencionarles que eh, pues el día de hoy eh, ya ha realizado eh, Protección Civil una conferencia de prensa, mis estimados, en la cual ha dado a conocer nuevos detalles acerca del de proceso de recolección de los desechos sólidos que se está llevando allá en eh, Soyapango, mis estimados. A raíz de la inutilidad o de la incompetencia de la alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, y yo les mostraba también ayer en el último programa de Válvula Política cómo... La Alcaldía de San Salvador, Personeros del Gobierno, Cuerpos de Bomberos del Salvador, Sistema Nacional de Protección Civil a través de los Equipos Tácticos y Operativos, también eh, Ministerio de Gobernación, Anda, eh, entre otros miembros del Gobierno estaban haciendo las labores de recolección de los desechos sólidos. Hasta ayer se reportaban alrededor de 300, eh, 300 toneladas de desechos sólidos recolectadas y me imagino yo, mis estimados, que por ahí andará el tema del día de hoy en la conferencia de prensa que ya se brindó, eh, pues donde probablemente estemos hablando de unos... 500 o 550 toneladas ya de eh, basura recolectada por parte del gobierno y por parte de la alcaldía de San Salvador. Puede ser que sean ya 600, ¿verdad? Pero este detalle se lo vamos a traer en horas de la noche. En el segundo y último programa de Válvula Política. Así es que gracias, mis estimados, por habernos acompañado. Comentarles que este día tengo una pequeña diligencia que poder realizar y, eh, en lo particular, tal vez no considero que vaya a ser el programa a las 6 y 30 de la tarde, hora del Salvador, pero lo voy a hacer un poco más noche, ya que el día de, de ahora es viernes. Y por lo tanto, mis estimados, hay un poquito más de descanso porque el día sábado, pues todos amanecemos en 31, ¿verdad? Así es que eh, normalmente ese día aquí en El Salvador no lo trabajamos, no sé si allá eh, se trabaja, pero eh, para que ustedes puedan estar pendientes, porque es probable que entremos a eso de las ocho y media de la noche, es probable, ¿verdad? Así es que mis estimados, gracias por habernos acompañado, nosotros seguiremos recopilando información eh, de lo que haya acontecido en las últimas horas y no se preocupe usted. Si se pierde el noticiero El Salvador, si se pierde cualquier noticia importante, aquí se la vamos a brindar en válvula política. Nosotros cerramos la transmisión, le pedimos a usted que si no está suscrito a este canal lo puede hacer, es completamente gratuito, no tiene ningún costo, solo tiene que darle clic en el botoncito donde dice suscribirse, seleccione la campanita para recibir las notificaciones cuando nosotros estemos en vivo. Dele clic al botoncito de la campanita y ahí donde dice todas, usted eh, pues... Le da clic para recibir las notificaciones cuando nosotros estamos en vivo y no se le vaya a olvidar sus bellos likes. Y por supuesto también, si usted quiere ayudarnos mis estimados. Eh, háganos el favor de compartirnos en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, en su WhatsApp o en donde usted quiera. Además de esto, eh, le comparto el proyecto de emprendimiento de mi hermano Saúl de, de Un Solo Renta Car, por si usted, mis estimados, están interesados en venir aquí a El Salvador o en pasar los últimos días con su familia o en pasar, en este caso, el inicio de este año 2023, el Año Nuevo, con su familia Pues para que usted lo tenga a consideración ¿Verdad? Incluso se tienen ya una flota del 2023 Por si usted se muestra interesado Pero claro, es, es vehículo sedán ¿Verdad? Le mostramos a continuación la noticia Y ya vamos a despedirnos De un solo Rentacar En De un solo Rentacar Sabemos lo importante que es para nuestros clientes La palabra Moverse Moverse a nuestras preciosas playas Moverse a nuestros hermosos pueblos, moverse a nuestras lindas ciudades. Muévete de un solo con nuestros vehículos de años recientes: vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses. Todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo, libre de kilometraje. Para gozar de tu país como se debe, no buscamos cantidad, sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. Di un solo RentaCar. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724. Muévete con Di un solo RentaCar. Bueno, mis estimados, gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Válvula Política. Ya llevamos una hora y dieciséis minutos, nos hemos pasado, pero creo que ha sido sobre todo del mejor provecho posible este programa. Así es que, mis estimados, no me resta más que mandarles abrazos llenos de pupusas para todos y cada uno de ustedes, abrazos llenos de comida típica salvadoreña y recuérdese: con el conocimiento de la verdad y de la justicia haremos crecer a nuestra patria, El Salvador. Patria grande, patria hermosa patria linda mis estimados así es que cerramos esta transmisión que el señor me les cubra con su sangre precioso preciosa perdón que cristo me les guarde también y que la paz de él esté sobre todo en ustedes y su bella familia y que los ángeles del cielo también guarden sobre todo cada paso y cada lugar al que ustedes vayan de todo corazón son nuestros deseos desde válvula política y que el señor me les guarde feliz día mis estimados feliz tarde para todos y nos vemos si dios así lo permite en la noche en la segunda emisión de Válvula Política en este periodo de vacaciones saluditos y bendiciones y yo les digo les amo les amo y les amo bye bye cuídense bendiciones bye bye